Hola amigos de Pasión de Hincha, estamos con la zona mixta con el triunfo de Temuco por 4-1 por la serie sub-17 ante Cobresal con Polet Fabres, una de las figuras crack de Barbería Andrópolis. Bueno, felicitaciones Polet por el triunfo de tu escuadra. ¿Por dónde pasó el triunfo de Deportes Temuco ante Cobresal? Por las ganas que teníamos, más que nada necesitábamos ganar estos puntos. La fecha anterior no nos había favorecido y necesitábamos ganar sí o sí estos puntos, no podíamos perderlos. ¿Cómo viste el partido? ¿Te gustó más quizás el primer tiempo más que el segundo? Pues quizás por el primero porque salieron todos los goles en sí. Sí, siento que el primero anduvo mucho más ordenado. A pesar de que el segundo ya jugaron con una menos, creo que no lo supimos aprovechar bien. Pero igual felicitar a mi equipo que lo sacó adelante. La característica que tú siempre le has visto a este deporte, este Temuco, a lo largo de todos los años que has jugado por el albiverde. La garra que tenemos, que siempre vamos a dar todo y nos apoyamos entre nosotras, pues no nos retamos, intentamos de... Es que jugar en el extranjero. No, ahora estoy pensando por Temuco porque estoy viendo mi estudio y ver que ahora salir de la mejor forma, quedarnos en primera, que es lo que queremos. La característica con la cual podría definir a este Temuco. Ambicioso. Y más que nada, ¿alguna virtud tuya, por ejemplo, por lo que pudimos ver, eres una jugadora rápida, con mucho talento, técnica y con buen remate de distancia? Eso sí, me gusta encarar, me gusta luchar los balones y no dar ni uno por perdido. Ya para ir finalizando, como siempre, si quieres dejar algún saludo a tus amigos, tus familiares o al medio digital deportivo Pasión de Hincha, los micrófonos PDH están a tu servicio. Ya, primero que todo, agradecerle a ustedes por estar acá, por darnos la cobertura, que muy pocos lo hacen. Saludo a mi familia, que me tiene que estar viendo, y a todos los que están en Temuco. Muchas gracias, Polet, y te deseamos todo el éxito del mundo a ti y todo Deportes Temuco Femenino Sub-17. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao.